ejercicio de hoy, brazadas de braza, ¿vale? Entonces, estiramos los bracitos, mientras metemos la cabecita, abrimos los brazos, los pegamos otra vez al cuerpo, metemos la cabeza y soplamos arriba. Cogemos aire y soplamos arriba y soplamos. Mira, daros cuenta que abrimos los bracitos, los juntamos al cuerpo y las manos van por delante de nosotros, ¿vale? Y metemos la cabecita. Venga, pues siguiendo todas estas indicaciones, hacemos 10 brazadas. Venga, pues ahora lo hacemos tumbados para que sea lo más parecido a estar en el agua. Así que nos apoyamos y bracitos estirados con la cabecita adentro. Y cojo aire. Y arriba. Y como siempre, lo hacemos 10 veces. Venga, chicos, pues el último ejercicio sería juntar los brazos con las piernas, ¿vale? Y aunque aquí es un poquito más difícil, pero bueno, lo vamos a intentar para poder practicarlo, para que cuando podamos volver a la pista, pues lo podamos hacer allí. Entonces, nos volvemos a colocar en algo que nos eleve un poquito del suelo, ¿vale? Y vamos a estirarnos piernas y brazos. Nos estiramos brazos y piernas y damos la brazada sacando la carita del agua. Y mirad, cuando los bracitos ya se están preparando para estirar, nosotros vamos preparando las piernas también para dar la patada. Y aguantamos primero bracitos y ahora ya vamos preparando las piernas. Y patada. Y bracitos. Mirad, las piernas todavía están ahí, ¿vale? Pero aquí ya se preparan y dan la patada. Y nos aguantamos ahí un poquito. Venga, una vez más. Primero brazos, piernas se preparan y estiraditos. Muy bien. Pues venga, espero que no os parezca muy difícil y que con la práctica seguro que os va a salir fantástico. Y nada, que a ver si pronto podemos volver al cole, a la pisti y poner todo esto en práctica. Venga, que tengáis muy buen día. ¡Muah! Os quiero. Adiós.